Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo este look de maquillaje, así que espero que les guste y que sigan viendo. Chicas, vamos a comenzar. Voy a estar utilizando una prebase de sombras. Voy a estar colocando la de NYX, la blanca, que me encanta. La difumino muy bien con mis dedos. El primer color de sombra que voy a estar utilizando es este color vainilla mate. Lo coloco desde el hueso de mi ceja hasta lo que es todo el pliegue de mi ojo o la cuenca. Voy a utilizar esta sombra naranja de Bisú que me encanta, es muy bonita. Y lo voy a estar colocando poco a poco en lo que es toda mi cuenca y difuminándola súper súper bien. El siguiente tono que voy a estar colocando es este otro naranja que la verdad me encanta. Es un poquito más quemadito, así que lo voy a estar colocando encima del naranja que aplicamos anteriormente. Y vamos a estar difuminándolo muy bien para que estos dos tonos se mezclen. En el hueso de las cejas voy a estar colocando un poquito de este iluminador que es de Becca, me encanta. Siento que le da un toquecito de luz súper bonito al hueso de las cejas. Y luego voy a estar difuminando muy muy bien los cortes para que no se vean marcados. En lo que es la almendra de mi ojo voy a estar colocando este color de la Chocolate Bar que me encanta. Esta sombra es súper bonita. Y bueno, vamos a estar colocándola en lo que es nuestra almendra del ojo y subiéndola para difuminarla bastante bien. Voy a estar tomando este glitter que es un gel, lo voy a estar tomando como un pegamento para el glitter que voy a estar aplicando a continuación, que es este verde de Bisú que me encanta, súper precioso. Es un verde que tiene unos verdes y colores y naranjados súper lindo. Simplemente voy a estar colocando como que en medio de mi almendra del ojo y no voy a estar haciendo delineado para este maquillaje, simplemente voy a estar delineando un poquito bien pegadito a las pestañas. Ahora voy a pasar a corregir e iluminar el área de las ojeras, así que estoy utilizando este concealer que es de MAC, que me encanta. Lo voy a utilizar como ven con una brochita y luego lo estaré difuminando bastante bien con mi esponjita, que la amo, de verdad la super amo porque siento que difumina bastante bien. Luego de esto voy a estar sellándolo como siempre con mi polvo banana de Bae Knight. En mi párpado inferior voy a estar colocando este color morado que me encanta de esta paleta Electric Palette de Urban Decay. Me encanta este color, es súper lindo. Es el único color que voy a estar aplicando aquí abajo, lo voy a estar difuminando como que muy bien. Y luego en el lagrimal voy a estar colocando este color plata bien metálico para darle ese toque de luz a la mirada. En mis pestañas voy a estar utilizando la máscara que utilizo siempre, que es la Verde Sex de Too Faced. Voy a estar utilizando estas pestañas bien sencillitas, que son naturales pero bien largas, de Ardell. Me encantan, son muy bonitas. Para el contorno voy a estar utilizando la paleta de siempre. Para resaltar un poquito lo que es mi contorno, estoy utilizando un poquito de mi polvo banana con una esponjita así un poquito cuadradita para remarcar muy bien. Y luego estaré difuminando este polvo que ya colocamos. Luego de esto voy a estar colocando mi rubor y es el rubor de siempre, que es el Hard Candy, el 128. De iluminadores voy a estar utilizando lo que trae la paleta de Carly, que de, oh my gosh, de verdad que me súper encanta, estoy in love con ello. Estoy utilizando estos dos como que en combinación, la verdad que me encanta cómo se ven los dos juntos, siento que le da ese toquecito de luz súper precioso. Y como labial voy a estar utilizando el Erin de MAC, que me encanta, tenía muchísimo tiempo que no lo utilizaba, así que este es el labial que decidí utilizar el día de hoy. Y bueno mis divas, este es el look terminado, espero que le haya gustado tanto como a mí, le mando muchos besos como siempre, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!